nada más que eso. Muchas gracias. Siguiente pregunta, a cargo de la senadora del Grupo Popular, María Inma Buch Sánchez, sobre si el Gobierno considera que la vigente fórmula de aplicación de las ayudas al funcionamiento en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel cumple con el objetivo de creación de empleo en las mismas. Cuando quiera, señoría. Bien, muchas gracias, presidente. Quisiera también trasladar a la señora Teresa Rivera, que ojalá tenga muchos éxitos en su trabajo y lo haga de forma tan eficiente como también lo hizo Loyola de Palacio, la primera española en ser vicepresidenta de la Comisión Europea. No suele ser bueno el borrado de aquellos que no piensan como nosotros. Y a mí me van a permitir que sí que pregunte y, además, también, después de oír las dos últimas intervenciones, traslade, por favor, encarecidamente mi enhorabuena al señor Bolaños por haber creado escuela con aquello de «me felicito a mí mismo». En cualquier caso, es cierto que ya es la segunda vez que por parte del Ministerio de Reto Demográfico pues viene a comparecer a esta comisión el secretario de Estado de Medio Ambiente, al cual yo agradezco sinceramente su presencia en esta comisión, pero uno ya se pregunta si es que ese ministerio piensa que los que vivimos en el mundo rural estamos en vías de extinción o a lo mejor lo que queremos es que nos vayamos todos a vivir a las zonas urbanas precisamente para ahorrar en combustible, ahorrar desplazamientos, como parece que es con el transporte urbano, como aquí se ha comentado. Pero bueno, voy a la pregunta. No voy a explicar lo que son las ayudas al funcionamiento, porque yo creo que aquí en esta comisión todos somos conscientes de ellos. Pero es cierto que estas ayudas, cuando se pusieron o se autorizaron, mejor dicho, por la Comisión Europea, todos entendíamos que precisamente su objetivo era facilitar la creación de empleo en Teruel, Cuenca y Soria, porque precisamente el éxodo rural ha sido siempre por falta de oportunidades laborales en el mundo rural en nuestros pueblos. Si hay trabajo, hay vida y, por tanto, ese éxodo que durante años se ha tenido que ver precisamente con las oportunidades laborales, estas ayudas estaban llamadas a frenarlos. Pues yo entiendo que podían permitir a las empresas, por una parte, pagar mejores salarios y así atraer a los trabajadores, o también hacer mejores inversiones y, por tanto, pues mejorar su potencial, tanto a las empresas ya existentes como a las empresas que pudieran venir atrayendo inversión a nuestros territorios. Porque la despoblación, desde luego nosotros entendemos que no es una condena, sino que es un fenómeno que tiene que ser reversible. Y la verdad es que nos preguntamos, no sé si todos, pero desde luego muchos habitantes de Teruel, Cuenca y Soria, por qué estas ayudas al funcionamiento no se llevan a su máxima intensidad. La Comisión Europea las autoriza en 2021, vamos a pensar que generosamente, que es el año 2022 el primero que se pueden aplicar, y estamos hablando del periodo 22-27, porque ahora hay una nueva negociación para el periodo 27. Es decir, de 6 años ya llevamos 3 años perdidos. Yo creo que nos han dado una oportunidad de oro y esa oportunidad de oro ya hemos perdido el 50% del tiempo. Esto es muy difícil de comprender. Se hizo una encuesta entre las empresas de las 3 provincias que concluyó que, de forma abrumadora, que las ayudas son insignificantes para generar empleo y quienes han creado nuevos empleos no lo han hecho por el impacto actual de las ayudas. Y, de hecho, un número muy importante de empresas ni siquiera era consciente de que se les estaba descontando de las cotizaciones a la Seguridad Social, pues lo que viene a ser mayoritariamente un 1%, que como mucho llega a un 2%. Yo, en las 2 veces que he estado en esta comisión en preguntas, la verdad es que tengo la sensación de que el representante del Gobierno pues viene aquí, no voy a, pues, a contestar con evasivas a las preguntas de este grupo. Y como yo creo que eso es poco práctico para todos, para el que pregunta, para el que contesta, pues yo, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Y vamos a imaginar que en lugar de estar aquí los senadores del Partido Popular, están los empresarios de Teruel, Cuenca y Soria, que esos empresarios están aquí sentados o que a lo mejor van a visualizar esta intervención. Un minuto. Y, por tanto, le rogaría que nos contestara si ese Gobierno cree que las ayudas al funcionamiento ha contribuido a generar empleo cuando las propias empresas lo están desmintiendo y por qué no se llevan hasta el máximo posible. Yo creo que no puede ser por una razón presupuestaria, todos los que hemos tenido responsables de Gobierno sabemos que el presupuesto ata, pero este Gobierno en 2023 recaudó 16.500 millones más que en el 22. En este año se supone que va a recaudar unos 23.000 millones más que el año anterior. Ha tenido fondos europeos, está teniendo fondos europeos
para la plan de recuperación y resiliencia, como no ha tenido ningún otro gobierno. Si yo no niego esas cifras, lo que pasa es que nunca con tanto se hizo tan poco, por cierto, como ocurrió en algún momento en la Diputación Provincial de Teruel. Por tanto, estas ayudas que suponen 6 millones para la provincia de Soria, 8 para la provincia de Teruel, cuando tenemos un gobierno con una recaudación máxima de impuestos, cuando tiene fondos europeos, cuando está dispuesto a tirar por la borda la solidaridad interterritorial. Oiga, que nos han llegado a comparar la portavoz del Gobierno estas ayudas precisamente con ese concierto catalán, que también digo yo que si son comparables, pues nos lo expliquen, que igual se lo cambiamos. Muchas gracias. No estaría mal. Pero bueno, la respuesta, la pregunta está formulada y no solo si cree que ha generado empleo, sino también el motivo, si es tan amable, de que no. Muchas gracias. Señor secretario de Estado, cuando quiera tiene la palabra para contestar. Muchas gracias, señoría. Agradezco su amabilidad siempre en tono cordial, que creo que, como usted decía, ayuda mucho más al entendimiento y a sacar conclusiones útiles, ¿no? que la utilización de un tono un poco más agrio, ¿no? Con lo cual, voy a recogerle las dos invitaciones que hacía. No, una invitación, la segunda, y la primera, una especie de comparación. Entiendo que cuando usted hace el ejercicio de trasladar el conocimiento real que tiene el territorio de alguien que vive en un entorno rural y que se desplaza todas las semanas de su territorio aquí a Madrid, hacer una tarea de representación de los ciudadanos, lo hace en el bien entendido que está mucho más cerca, recoge mucho mejor el sentir de esa ciudadanía. Lo único que le pido es que a la recíproca me permita utilizar ese ejemplo, porque creo que no tiene por qué ser diferente. Igual que el secretario general de Reto Demográfico se desplaza todas las semanas, vive en el medio rural y se desplaza todas las semanas de su territorio a Madrid, o el que suscribe, el secretario de Estado de Medio Ambiente, hace también lo propio y se desplaza de su territorio rural aquí. Con lo cual, creo que en ese conjunto unos y otros estamos en condiciones de poder hablar con conocimiento de causa, porque nuestro espacio de vida es ese y el entorno que nos rodea es ese, y los ciudadanos con los que hablamos cada día y las ciudadanas con las que hablamos cada día nos trasladan esas inquietudes, y en ese sentido creo que la capacidad de respuesta mejora sustancialmente. Pero lo que le pido es que considere que, igual que usted se considera que está acreditada para poder trasladar ese sentimiento y esa valoración, nos lo admita también en el otro lado, porque no es diferente. Yo he vivido siempre en mi municipio. Y en relación con la segunda invitación que hacía, la de colocarse en un lado o en el otro, como me pedía datos, voy a darle los datos objetivos, los que están en estos momentos cuantificados. El Gobierno incorporó en los presupuestos generales del 23 por primera vez el compromiso que se había adquirido para impulsar las ayudas al funcionamiento en las provincias escasamente pobladas en la implementación de la medida que se aprueba a nivel europeo, ¿no? En este caso son las empresas de Cuenca, Soria y Teruel, las tres provincias que tienen densidades de población inferiores a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y que se equiparan a las regiones más despobladas de Suecia, de Finlandia o de Noruega, y por lo tanto es esa estructura a la que se intenta trasladar. Bueno, la puesta en marcha de la medida, que es en términos europeos una actuación pionera en ese mismo marco, e implica, como bien comentaba usted, la reducción de la cotización por contingencias empresariales en los contratos, tanto los contratos indefinidos existentes como los nuevos contratos. Bueno, pues durante el ejercicio de 2023 se han invertido algo más de 30 millones y medio de euros, que su incidencia objetiva, luego uno puede decir si tienen una relación más o menos directa con esa comunidad, pero la realidad de los números lo que nos dicen es que en el ámbito de aplicación de las tres provincias se han bonificado más de 80.000 contratos indefinidos ya existentes y más de 22.500 nuevos contratos, y de esos una quinta parte de los mismos
más de 4.500 en municipios de menos de 1.000 habitantes. ¿En qué se traduce esto en términos presupuestarios? Un ahorro de 54 millones de euros a los empresarios de Cuenca, de Soria y de Teruel, una reducción de cotizaciones a más de 91.400 trabajadores y que del orden de unos 1.600 autónomos de estas tres provincias tienen reducida la cotización a la Seguridad Social durante tres años. Esta objetivación luego uno la puede poner en el contexto que quiera, pero los datos es esto lo que nos dicen. La cuestión es, si no hubiesen existido estas ayudas, si no se hubiesen implementado, se hubiesen conseguido los mismos resultados. Es un ejercicio que es imposible de saber, señoría, pero yo creo que, bien, valoremos que previsiblemente el despliegue de estas ayudas ha permitido una mayor creación de empleo y una mayor capacidad de consolidación del empleo existente. Muchas gracias. Muchas gracias. Réplica, señora Buch Sánchez, cuando quiera. Muchas gracias. Yo le reconozco a usted muchas cosas, entre otras la gran habilidad de darnos largas cambiadas cada vez que nos responde. Porque yo no niego los datos de las bonificaciones, 80.000 empresas, claro, pero un 1%. Si es que no hay forma de saber si la creación de empleo se debe a la implantación de estas ayudas o no, si lo están diciendo los empresarios. Están diciendo que muchos ni siquiera conocían que se les estaba haciendo ese descuento, porque es tan mínimo que no se entera. Están diciendo a los empresarios que no han creado el empleo que se ha generado, nada tiene que ver con estas ayudas porque tienen una repercusión insignificante. Pero no es porque yo traiga aquí la voz o me haya parecido o haya hablado con alguien, es que se han reunido con su gobierno. Se han reunido con el gobierno precisamente, han hecho ruedas de prensa, han hecho notas de prensa, están diciendo que son ayudas insignificantes. Pero me quedo con una frase que ha dicho en una de las intervenciones anteriores que decía que luchar contra la despoblación es un proyecto a largo plazo y de largo recorrido. Por supuesto que esto no se revierte ni en un año ni en dos, pero precisamente porque es a largo plazo y de largo recorrido estar perdiendo un tiempo valiosísimo con una oportunidad que tenemos es incomprensible. Yo decía antes, yo, como muchos de los que estamos aquí, he gestionado, sabemos las dificultades presupuestarias, pero es que cuando hablamos de las cantidades que supondrían para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel y lo ponemos en contexto con otras inversiones que se están realizando, es evidente que no tiene nada que ver con las restricciones presupuestarias. Y no entendemos, digo sinceramente, no entendemos por qué estas ayudas no se ponen en su máximo posible. Y lo que me preocupa es lo que ha pasado, pero eso ya está pasado. ¿Pero qué va a ocurrir en el 25, en el 26, en el 27? Hombre, si no hay presupuestos del Estado, seguro que es culpa del Partido Popular, ese partido con el que ustedes están deseando negociar todos los días. Y si hay presupuestos, me gustaría que esas ayudas llegaran al 20%, y me gustaría. Pero es verdad que cuando lo hemos reclamado, solo nos encontramos con estudios. Se reúne la señora Teresa Rivera con Jorge Azcón, presidente de Aragón, y dice que hay que valorarlo y que lo estudiarán. Se reúne la ministra de Inmigración, Seguridad Social, etcétera, etcétera, y con los empresarios, y dice que es que hay que valorarlo. Vamos a ver, yo creo que las zonas despobladas ya tenemos demasiados estudios, demasiadas valoraciones, pero es que estas ayudas que tienen un periodo de aplicación y que habrá que convencer a la Unión Europea para que las vuelva a aplicar a partir de 2027, no pueden seguir estudiándose. Tienen que aplicarse de forma efectiva hasta el máximo permitido. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Dúplica, señor secretario de Estado, cuando quiera. Comparto con usted la necesidad de poder contar con presupuestos, con unos nuevos presupuestos generales del Estado para hacer efectivos todos esos buenos deseos que usted traslada y que yo comparto. En todo caso, estaremos de acuerdo en que, sea cual sea el grado de valoración de la incidencia de esos 30,6 millones de euros que ha supuesto la aplicación efectiva de las medidas, siempre será más, más aportación que el cero, con lo cual si la Unión Europea habilita ese mecanismo es porque estaba viendo que con anterioridad no había capacidad de intervención, es decir, por primera vez se implementa una medida en el territorio que tiene unos efectos, que son estos concretos, en los cuales previsiblemente quien tenga la posibilidad de aprovecharlos los está aprovechando y en todo caso yo creo que probablemente de esos
54 millones de euros de ahorro a los empresarios de estas tres provincias, ninguno de los empresarios en estos momentos estaría en condiciones de decir estoy peor que si no los hubiese, si no me los hubiese ahorrado. Con lo cual, la medida es positiva, es posible ir más allá. Comparto con usted la esperanza de que haya posibilidad de aprobar los presupuestos del año próximo para que podamos seguir avanzando en esa misma dirección.